Fundació Andalusa, agrair a tothom que ha vingut a aquest acte del 4 de desembre del Dia Nacional d'Andalusia i als ponents de la CUP, de Sumate i al Casa Record del Rebel per donar molta possibilitat de fer aquest acte. Jo diré el que volia dir, perquè no soc bo quan he de dir les meves idees, però estic apuntant aquí, llavors ho diré. En la noche del 10 al 11 de agosto de 1936, Blas Infante, en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona, gritó dos veces: ¡Viva Andalucía libre! Y cayó muerto en la tierra andaluza que tanto amaba. Sus verdugos venían amparados por orden del general español Pico de Llano. Días después, el 19 de agosto, Federico García Lorca fue asesinado por orden del comandante español José Valdés Guzmán, en el barranco de Alfácar, a las afueras de Granada. Nadie ha dejado constancia fidedigna de sus últimos momentos, aunque sí existe el testimonio de Juan Luis Pérez Castro, fanfarrón y machista compinche del fascista Ramón Ruiz Alonso. Pérez Castro alardeaba de haber participado no solo en la detención, sino también en la muerte del poeta. Acabamos de matar a Federico García Lorca. Yo le metí dos tiros en el culo por maricón. Estas dos muertes violentas no fueron los primeros crímenes de los españolistas. En menos de un mes, los campos de Villa Andalucía, en los que había triunfado el golpe militar franquista, se habían llenado de sangre de rojos, reales o imaginarios, sangre de los mejores hijos de nuestro pueblo. Por esto es importante este ejercicio de memoria histórica que hacemos hoy, 4 de diciembre, ya que, como Blas Infante decía, cuando todos los andaluces y andaluzas conozcan su verdadera historia y esencia, será cuando logremos llegar a obtener el poder necesario para exigir el respeto a nuestra personalidad tan diferente de aquella que tratan de imponernos. Blas Infante y García Lorca son dos de los nombres más brillantes en cuanto al trabajo de concienciación política, cultural y popular en Andalucía en el siglo XX, por lo que hablar de ellos se convierte en homenaje colectivo a todos aquellos andaluces y andaluzas que, luchando y muriendo como Javier Verdejo, García Caparrós, Gaby Lima, etc., por la tierra y la libertad, forjaron la conciencia de la Andalucía reverde de hoy. Disculpar también que la acompaña Ana Gabriel, que estava per participar en aquest acte, degut al viatge que ha fet al funeral del camarada comandante Fidel, no ha pogut arribar per qüestions tècniques. Llavors, dono la paraula a la companya Margarita de Sumate.